El clásico. Ese sí es clásico verdadero. Yo lo pillé hasta en un video. Ya Es va la para re... farándula, Vamos ¿no? a hacer un videito aquí pequeñito, ¿no? Vamos a explicar, ¿no? En breve instante, ¿no? Tenemos el clásico y el moderno. Tú sabes, ¿no? El que lleva más años, el que lleva nuevo recorrido. A la venta, ya, no mentira. Solamente son las herramientas de trabajo de la gente. Jodido, Hoy jodido. estamos aquí con el parcerito, vamos a ver si botamos algo de freestyle ahí para la miniserie del free. ¿Qué más, mi so? Cuénteme. ¿De qué ciudad eres? Pues yo soy nativo de Palmira. Y pues mi mamá tuvo un pequeño percance cuando yo nací, entonces no pudo registrarme allá y me registró en Pradera, pero nada, nativo de Palmira, nativo, Ah, sí. exactamente. ¿Y qué, mi socio? Entonces, ¿usted a qué agrupaciones que pertenece el Violario? Bueno, ahora estoy un poquito ocupado, bien, de una manera, digámoslo así, enormemente, porque tengo una banda de G-Funky que se llama La Big Mao. Tengo pues el proyecto montado con Raíz Urbana y tengo un pequeño, digámoslo así, grupo muy de mucha garra, que es el que estoy haciendo yo solo como MC y normal, trabajando duro para poder sacar algo bien fuerte y bueno al mercado, no sacar cualquier payasada, sino decirle a la gente y mostrarle que uno no gasta sus noches totalmente durmiendo o haciendo pendejadas, ¿no? Sino haciendo algo pesado y educativo, ¿no? Bacano, mi show. Bueno, parce, cuéntenos un poco de su carrera así como en sí, total. Bueno, la parte freestyle comenzó cuando yo tenía casi como, digo, unos 12 años, cuando fui a la casa de un amigo donde practicaban el freestyle. No lo conocía, pero me pareció brutal, brutal eso de sacar palabras y sacar así un estilo bien pesado para eso. Entonces yo llegué y me metí a la mansalva. Bueno, tiren lo que sea, que yo también voy a rotarlo. El amigo mío se llama Little Jack y ese man, parce, ese día me destrozó. ¿Para qué? Me mandó para casa a dormir con el primo Twister. Y ya luego de ahí para allá llegué yo y volví con toda la pesada al sitio de encuentro, y ese día nos dimos durísimo, pero me sacaron otro man de Medellín, que se va a decir rápido, pero brutal, que le dicen el ratón. Y ya ahí para todo éramos liebres, donde nos trillábamos, ta, 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 la lírica, y ya estaba como más preparado, ya como MC. A los 17 años tuve, digamos así, como una grabación con unos jóvenes, un grupo cristiano, que fue mi primera grabación como tal de MC. Hice un tema que se llamó Cristiano de Barrio, que pegó en República Dominicana, tanto como en Palmira y en México. Y luego de eso, pues yo estuve un tiempo como tal con ellos, antes de que todos se separaran. Yo llegué y abrí mi carrera artística. Y pues entré a Raíz Urbana, como digámoslo así, por segunda vez en el 2000, finalizando 2010, mejor, finalizando 2010, entré otra vez a Raíz Urbana, y cuando entré a Raíz Urbana ya me dediqué como tal a hacer la profesión la profesión que diga, de MC. Y fui al Open Mic, en el cual me gané el Open Mic contra el Biobín, que nunca lo había, nunca pensé que me tocara cantar contra el man. Y bueno, de ahí para allá pues he estado en las competencias. Estuve en la última competencia con la del Ocho Lados, en la que La batalla de los sí, en la cholados, batalla del Ocho Lados, que estuve con el viejo Nico, que pesado, el man es pesado. la semifinal, Sí, ¿no? la semifinal. Mi nombre es Lion y me conoce hasta la cuarta fila. Escucha bien que soy un fila cuando estoy campeando, y cuando me toca improvisar, lo hago rapeando. Digo las cosas como son, como lo dice el salseo, ja.
Improvisar para mí es lo primero. Aquí estoy frente a un público maravilloso. Yo soy de Palmira, pero en Cali también destrozo. Digo la cosa como son, es el poderoso. Vengo a la bombón, súper maravilloso. Con él hago cosas muy claras y estoy en raíz urbana dando patadas. Porque es que hay mucha gente que se mete a esto y no comprende que para esto hay que ser maestro. No solamente es tirarle a otra persona, es dar con razones lo que en el corazón se tensiona. Igual la cosa como son, no tengo que mentir. Así que a todos ustedes gracias por venir, porque este evento tiene mucha publicidad y este cholao se va para Palmira, papá. Presentaciones aquí en Cali he tenido en el Teatro al Aire Libre de Los Cristales, pero con Raíz, y en la otra fue en Calilú. ¿Qué otra hay? En la Universidad del Valle. Esa. Es que está mejor, más rápida. La otra está más lenta. Yo. Siéntelo. Guap. Siéntelo, Esto es freestyle, ahora yo sonrío. Espérate un momento porque ando un poco frío. De pronto este chico te sonríe y te mira. Tengo a mi socio que viene desde Palmira. Desde Palmira él viene representando. Espérate un momento, él ya viene demostrando. Él sabe cómo es, aquí va a escoger. De pronto el flow que le puede meter. Ya, meter bien duro. Activar la lírica, un tipo que suena maduro. Suena muy crudo y esto muy pesado. Hosey, Leon MC, los enviados del hip hop. Aquí en la sucursal, demostrando un poco del arte del rap. Aquí sonando por las calles y tirando rimas. Para que tú las sientas duras en tarimas. En tarimas, espérate, son rimas. De pronto que no suenan fuera de bocinas. De pronto vamos rapeando y es de la cocina. Mientras este muchacho te hace algo y combina. Y combino como el colombino. Aunque rapeando soy como el pan y el vino. Al vino vino fam, van a freestylear. Dijo mi socio, entonces llegamos a representar. Representando toda la escena urbana. Con líricas fuertes, nada de tirar líricas malas. Porque las líricas malas son para los pendejos. Aquí dejamos huecos reales. Líricas mortales que dejan en claro que nosotros no hacemos ningún rap malo. Demostramos todo lo que nos pasa y en líricas fuertes las entrenamos en casa. Expresamos sobre el papel y la tinta. Dime tú cómo es lo que se encinta. Se encinta como un artista, pero tú sabes que en esto todos son masoquistas. En serio, por ahí yo los vi. Esto tampoco es DirecTV. Son 99 producciones el que hace estas canciones. En improvisaciones, espérate un momento, yo no tengo las mansiones. Mansiones de amor, siempre os doy. Tú sabes que a este chico le gusta andar con B-Boys. Ya, con B-Boys y con Scratch, demostrando la lírica fuerte y real. Aquí sonando en el instrumental que Hosey acaba de poner. Demostramos que tenemos el harto poder. Para que tú veas cómo esto va a prevalecer. Esto llega a junio y también llega a diciembre. Pero la realidad aquí siempre se entiende. Aquí con Hosey metiéndole bien claro. Sí, un saludo aquí, dame la mano, Yo, dame la mano. Me da la mano porque somos hermanos. Pues tú sabes que este chico nunca fue a Yo Me Llamo. Al contrario, fui a otro reality, el cual tú lo puedes ver aquí. Sí, es la vida del artista. Como te dije ahora, más de uno es masoquista. Síganme tirando y los pongo a llorar. Aquí estoy con mi socio que le vamos a narrar. Ya, le vamos a narrar su propia historia. Aquí nosotros estamos en la gloria. Nada de derrotas, tenemos la victoria más clara. Así que escucha muy bien y mírame a la cara cuando vayas a tirar. No te vayas a frontear porque tenemos miles de rimas para soltar. Aquí se suelta la rima con poco peso. Vuelven a poner la instrumental para yo estar de regreso en el retroceso del style. Aquí sonando duro con el freestyle. Freestyle. Mientras mi socio me la pasa, tengo un I, pero ya están rotas. Mi nombre empieza por la J. O-W-S-I. Eso rima con un gran en sí. Quítense de aquí que llegó Hosey y Leon Style.
porque ando high. Todo el mundo sabe que le pego al freestyle. De nuevo al freestyle le descento. Aquí sonando y cambiando el acento. Represento en la zona para que puedas mirar. Nada de miedo, nosotros vamos a ganar. ¿Qué es lo que va a montar? Dime qué te va a pasar cuando soltemos la lírica que va a sonar. Esto es bien claro, suélteme amparo. Si tú tienes algo, pues tíralo, mi hermano. Si tú tienes algo, tíralo acá para ver si tú nos puedes ganar al hip hop, ya. Al hip hop, coge lo que en esto llegamos y sin grapas, sino al contrario, que llegamos y te engrapamos, porque somos los que en rimas y demostramos. Y demostramos que queremos esto, pero tú sabes que me lo gozo en el concierto y soy honesto, aunque en esto nunca soy funesto. O sea que en esto también rimas yo te presto, te las pago, pero sabes, voy al rato. Pues tú sabes que en esto no canto con contratos, de pronto canto al rato o puede al instante. Pues tú sabes que esto es más que hacer arte. Hacer arte y demostrarlo en tarima es mucho más que hacer muchas palabras con rimas. Esto es claro y es real. Nosotros maltratamos y comemos instrumental porque alimentamos la lírica en retroceso. Demostramos que para esto hay que pasar procesos, hay que pasar por instancias de dolor, hay que devolverse de estudiante a profesor, hay que entender lo que a todos pasa, hay que mostrar y encerrarse en la casa para luego soltar rimas claras y con peso, para que luego de eso estés en el proceso de ser un maestro y demostrarle claro a los perfectos que estamos en el style. Lo confile, así que aguanta el peso, que este flow está bien high, te la paso ahora, porque se soltó el del rap con la licuadora, lírica fuerte que me está emocionando. Housey, aquí estamos representando, que es lo que está pasando en las comunas, que nosotros tenemos rimas, algunas no nos riman, eso suena bien, entonces vamos a... Okay. Tiene sangre roja, bueno, mi gente, fue un placer haberles aquí traído hoy a Leonel Sai, aquí que está ahí presente el parcerito, vino desde Palmira. No, de una, se viene algo pesado con el Biohouse y aquí un tema brutalísimo. Sí, sabe, eso es primicia, ¿no? Sí. Todavía estábamos hablando ahorita de eso y pues vamos a ver qué sale. Todo bien, bendiciones, que estén bendiciones. Bien. Yao, del instrumental. Seguimos rapeando, yo ya me quiero ir, pero lo siento, hoy no me puse un blue jean. En serio, me puse unos mochos. Ustedes saben que en rimas siempre andan mochos. Mentiras, esta va para mis socios. Tú sabes que esto para mí no es ningún negocio. Saco por el rap la cara, aunque en realidad nunca sacó rimas caras. La saco bien gratis para que te la descargues, pues tú sabes que este chico siempre nunca es un fraude. No, al contrario, te sigo rimando. Lo siento, pero ahora y aquí ya nos vamos. Esto es por reales MCs, que no tienen que mentir para estar vivos. Esto es por reales MCs, que netas no van a mentir y siguen vivos. Esto es por reales MCs, que no tienen que mentir para estar vivos.